Vengadeces.com. José Domínguez, ex miembro de los Tigres, es de los relevistas que más ha trabajado. Ha participado en 15 juegos, tiene 2 victorias, 2 derrotas, en 11 y un tercio, 11 y 3 boletos, 8 ponches, 5.56 de efectividad. Durante mucho tiempo fue parte de los Tigres del Licey, poseedor de una gran bola rápida, pero con problemas de control. Cierre del noveno, 2-2, Tigres y Águilas, qué vista más hermosa, como está de repleto el estadio Quisqueya, Juan Marichal Mirabal. Number 34, el caballo azul, Juan Francisco. Bottom of the ninth inning, here in Santo Domingo, the city of the Dominican Republic. El caballo azul, Juan Francisco, con el juego empate 2-2. Here's the pitch. Afuera, el lanzamiento, primera bola para Juan Francisco. Juan Francisco, ¿cuántos palos ha dado en este play? Atrás, el fin completamente. Bueno, basado en una medición que yo he hecho, Rafaelito, cuando suben las banderas de ambos equipos, hoy la asistencia está 80% de liceístas, 20% de aguiluchos. Faltaron algunos aguiluchos hoy en el play. Hoy el play está 80% liceístas, 20% aguiluchos. El caballo azul, Juan Francisco, here's the pitch. Fuera el lanzamiento, sabroso, Santos Peralta. Dos bolas y un strike para Juan Francisco. Ay, siete hombres de un palo aquí, Rafaelito. Here's the pitch. Bajito el lanzamiento. ¡Sabroso! Tres bolas y un strike. Tres bolas y un strike, Rafaelito. Dime, Rafaelito. Swing por el tiempo. Pero si viene por la goma, hay que hacerle swing y más. Juan Francisco, final. Ganaron los Toros a los Leones 4-1. Y las Estrellas ganan 4-3. En el octavo a los Gigantes. Pizarra del interior. Ay, 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 ay. Santos. Esto es para hombre. Here's the pitch, el lanzamiento. Rafaelito, le hizo swing a la cuarta bola. Cuenta completa, 3 bolas y 2 strikes. Lo que me extraña es que abra el inning Juan Francisco y él le traiga un derecho a Juan Francisco. ¡Trueno! La bola pica buena, Rafaelito. ¡Sabroso! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! Porque ahí vienen, míralo allá, Santos. Ahí vienen los Tigres del Licey. Un corredor emergente, hay un tigre en primera. Y Coca-Cola, disfruta de los Tigres del Licey con Coca-Cola. Siente el sabor. Blake Trahan, el campocortista, está corriendo la inicial por Juan Francisco. Me extrañó que abriera un derecho. Se vio iniciar el zurdo contra el zurdo. Tiene varios lanzadores aún disponibles, aunque él entendía de que el único zurdo era Juan Francisco. Luego está Arizmendi Alcántara, bateador ambidextro, ¿verdad? Que había entrado por Yermín Mercedes a correr. Luego Bonifacio, pero está Marco Hernández. Pienso que no fue la mejor decisión del dirigente Mamey abrir con Domínguez. Bueno, mientras tanto, Rafaelito, ahí está Arizmendi Alcántara. Tiene 6 vueltas remolcadas. Te lo informa el Banco de Reservas. El Banco de los Dominicanos. Fue el hombre que anotó la carrera que empató el juego. Y fue el héroe del domingo con el sencillo para dejar en el terreno a los Leones. Here's the pitch. Alto el lanzamiento. Dame la jugada de aquí, Rafaelito. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? No, él lo va a sacrificar. Porque Trahan no es esa clase de corredor que él se va a arriesgar a enviarlo a robar. Alcántara no es ese gran conocedor de la zona. Él va a tratar de colocar el hombre en la intermedia. La esquina caliente está corriendo muy adentro. Vamos a ver. Here's the pitch. Salió en foul, salió. Tiene que regresar a batear, Rafaelito. Bueno, muy inteligente Francisco Peña. ¿Por qué? Porque él está tratando de que toque y se busque el out en la intermedia. Y la dejó picar y salir. Buena decisión de Francisco Peña. Here's the pitch. No le no. 2 bolas y 1 strike. Dime, Rafaelito. Sigue va a seguir latente la señal.
con dos bolas y un strike. Eso es lo que yo digo. Si vamos a tocar, hay que tocar. Dos bolas y un strike. Vamos al Alcántara, que tú puedes hacerlo. Here's the pitch. Afuera el lanzamiento. Bueno. Tres bolas y un strike. Ahora no sabemos qué hacemos. Si seguimos con el toque, si esperamos el siguiente lanzamiento, si hacemos swing. Dime, Rafaelito. Lo más probable es que bateen cinco. Eso creo yo. Porque si ya tú tienes cuatro picheos y no has podido ejecutar el toque. Tres bolas y un strike. Para Arizmendi Alcántara. Key moment of the game. El toque de foul por el lado izquierdo. Pero te lo estoy diciendo, Rafaelito. Hay problemas con el toque. Tú le tienes que cambiar la sella. Él no está para tocar esa bola. Venía ahí. Medio a medio ese picheo. Era strike como quiera. Vamos a batear ahora, ¿verdad, Rafaelito? Tres bolas y dos strikes. Debe de quitar la seña. Digo yo, entiendo yo, porque tres bolas y dos strikes para Alcántara. Moviéndose ya el corredor en la segunda base. Movimed, un servicio a la vida. Afíliate a nuestros planes. Plan AMID de Movimed. Asistencia médica en el hogar y planes empresariales. Cobertura de eventos a nivel nacional. Para más información, llamar al teléfono 809-535-1080, extensión 224. Here's the pitch. Lo dije, yo le quitaba la señal de toque porque él no ha mostrado la facultad para ejecutar el toque ahí. Así que falla primera o de la entrada. Eran picheos en la zona los dos. Los últimos dos picheos venían en la zona. Él por lo menos debió quitar la señal de toque y dejarlo batear libre 3 y 2. Pero claro, porque yo no sé si él no quería tocar o si los picheos eran difíciles, pero hay momentos en que el juego te envía señales que la situación del toque no, él no la iba a ejecutar. Y era muy arriesgado mantenerla en 3 y 2. Jorge Bonifacio es el bateador de turno, presidente. Esta jumbo sabe a gloria. Here's the pitch. Paul violento por el lado izquierdo. Santos, no bates de Paul. Tiene un strike en su cuenta. Bonifacio tiene de 3-1 en el juego. Te lo informa Banreservas, el banco de los dominicanos. Llegó procedente del círculo de espera. Claro, estamos Giga Ready. Giga Red, claro. En Claro estamos para ti. Hay un tigre en primera. Disparo, primera, regresa tiempo. Bonifacio, here's the pitch. El batazo, la bola se va de aquí. Está en left field. Si no aparece el toque, aparece el hit. Y llegó el hit. Y viene ahora el palo, porque este juego se va a acabar en esta entrada. Hit Coca-Cola. Disfruta de los Tigres del Licey con Coca-Cola. Siente el sabor. Bueno, un batazo durísimo aquí de Bonifacio, que ha estado viendo la pelota muy bien. Del domingo para acá ha sido un jugador muy importante en la ofensiva de los Tigres. Salió el dirigente y fue a buscar a Domínguez. Viene un nuevo lanzador, señor director. Luis Felipe Castillo, 14 juegos, 10 y 2 tercios, 11 hits y 3 boletos con 6 ponches, 3.38 de efectividad. Pero ahora yo pregunto, Darío Álvarez por lo menos está en roster y Pedro Figueroa también en roster de las Águilas, lanzadores zurdos. Le trajo un derecho a Marco Hernández Mirabal. Marco Hernández, el hombre que pudo haber sacado en el séptimo episodio y no lo hizo. ¿Lo habrá dejado para algo grande que ocurriría en esta entrada? El hombre tuvo una conexión divina. Y dijo, no, ese yo no lo voy a sacar ahora, porque él va a agotar un turno grande en el noveno episodio. Vamos a ver, porque si este hombre gana el juego, hay que decirle si un papá al manager de los Tigres del Licey. Y realizó una jugada brillante en el inning anterior, abriendo la entrada. Here's the pitch, atrás el swing completamente. Ay, 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 está en el hoyo, tiene dos strikes en su cuenta, pero los Tigres están a ley de un hit para dejar en el terreno de juego a las Águilas Ibaeñas. Marco Hernández. Here's the pitch. Conecta batazo. El short uno. Back to first. Quieto allá en primera. Así que cayó el segundo de la entrada. AO Fácil. Como fácil es pagar con tus tarjetas de crédito de la Nacional. Todas con tecnología chip y pagos sin contacto. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Bueno, salió el dirigente. Salió el manager.
pero no hay nadie en el bullpen. Parece que le va a dar instrucciones. Viene un bateador de grandes ligas como Wellington Castillo, que si bien es cierto no ha podido batear en lo que va de temporada, no es menos cierto de que su experiencia, acostumbrado a momentos así, enfrentando a un lanzador joven, como que lleva las de ganar. Batear es lo más difícil. Luis Felipe Castillo, nativo de Fantino, pertenece a los D-backs de Arizona. Enseñó muy buena bola rápida. Viene a enfrentar al veterano catcher de los Tigres. Bueno, Wellington Castillo, un hombre de grandes batallas, de gran experiencia. Señores, ¿ustedes sabían que este juego se puede terminar hasta con un wild pitch? Un tiro malo. Esto está ley de un pelliquito para que el Licey gane este juego. Parte de abajo del noveno episodio. Hay un tigre en primera, hay un tigre en tercera. Wellington Castillo, el bateador de turno presidente. Esta yugo sabe a gloria. Here's the pitch. Afuera el lanzamiento. Primera bola para Wellington Castillo. A través de Digital 15. Here's the pitch. Afuera el lanzamiento. Sabroso. No quiere tirarle. Bola, Rafaelito. No quiere tirarle nada cerca. Nada cerca con todo y que exhibe un promedio bajo de 2.22. Si viene en la zona, debe de comprar. Vamos aquí arriba, Wellington. Here's the pitch. Le hizo un picheo muy difícil, Santos. Dos bolas y un strike. Un tigre en primera y un tigre en tercera. Here's the pitch. Tiene que regresar a batear Wellington Castillo. Dos bolas, dos strikes, dos outs. Se siente un ambiente tenso en todo el país. Dos bolas y dos strikes. Dime, Rafaelito, pronostícame algo. No, Castillo va a estar haciéndole swing a todo lo que esté cerca. Sí, porque un papelazo poncharse ahí con un hombre tercero y primera. A todo lo que venga por ahí tiene que hacerle swing. Here's the pitch. Ay, 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 ay. Ay, pero hasta el pie se me cogió. Pero ay, me dio corriente, Rafaelito. Cuenta completa. Ay, Rafaelito, esto es pa' hombre. Lució tres bolas alto, y dos strikes. Lució alto. Lució un poquito alto. Castillo, no hay nadie en el bullpen de las Águilas y si la entrada se extiende, viene un bateador zurdo detrás. Parece que no están disponibles Álvarez y Figueroa en el bullpen de las Águilas, que son zurdos. Rafaelito, el país está paralizado. Cuenta completa, tres bolas, dos strikes. Here's the pitch. Lo perdió. Y el hombre va rumbo a primera. ¡Ay, señores! ¡Pero qué juego! Santos Peralta. Hay un tigre en tercera, un tigre en segunda y un tigre en primera. Pero eso está lleno de tigres allá abajo. Cualquier día es bueno para disfrutar del sabor y la variedad de Paco Fish, avaladas por la Sociedad Dominicana de Cardiología. De verdad que muchas veces uno desde aquí es muy fácil uno comentar bajo aire acondicionado. El que está allá debajo cogiendo el calor del juego es el que sabe. Pero cuando tú pones a alguien en el roster es porque cuenta con él. Darío Álvarez y Pedro Figueroa son lanzadores zurdos y no lo ha utilizado ni siquiera. Han estado calentando y este era un momento para traer un zurdo. Sí, sí, así es, así es, así es. Miguel es el bateador de turno presidente. El equipito se merece una jumbo enterita. Tiene 5 vueltas revolcadas en la temporada. Here's the pitch. Fuera el lanzamiento, sabroso. Una bola y un strike. Santiago, La Romana, Bávaro, Punta Cana y Las Terrenas. Para más información visita acabados.com.do o llámanos al 809-561-8272. Acabados y Pinturas, una pintura para cada presupuesto. Foul hacia atrás, Santos. No bates de foul. No bates de foul, tómate un Evital. Evital, el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Los problemas no te dejan dormir. Toma Dormilón y duerme como un lirón. Basta una tableta antes de acostarse. Here's the pitch. Afuera,
el lanzamiento. Dos bolas y dos strikes. Rafaelito, dime algo, que esto es para hombre. No, él debe estar consciente de que cualquier cosa que se parezca a strike debe hacerle swing. Rafaelito, yo le quito el bate, me bate entre no. Y dos. No. No, hay tú, que haga swing. Hay que, si viene en la zona, porque ese es un picheo wild completamente, ¿no? ¿Qué? Míralo ahí, el lanzamiento sabroso. ¡Ay, República Dominicana! Dionisio Soldevila, que está de vacaciones, estaba en el palco de prensa, se movió hacia allá, se puso en el centro, está aquí al lado de la cabina, ese hombre está ligando ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Santos Peralta! Cuenta completa. Tres bolas y dos strikes. ¡Here's the pitch, señores! ¡Señores! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! Porque ahí vienen. Ahí vienen los Tigres del Licey con una transferencia, con las bases llenas. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita se ve esa pizarra! 3-2, arriba el equipo azul. Nada personal, nada personal, pero en la capital las águilas están pisadas, las águilas están pisadas. Tú no querías Licey, coge el Licey. Para el comentario final, un hombre feliz, Rafael Díaz. Muchas gracias, Franklin. Así es que el descontrol tiene mucho costo a esa derrota de las Águilas Cibaeñas. El dirigente insistió en dejar el derecho frente al zurdo, nunca puso a los zurdos a calentar y ahí está el resultado. Victoria para los Tigres en un partidazo de pelota, como goza Manuel Perelló, que se está tirando su tacita de café Santo Domingo ahora, celebrando el triunfo de los Tigres del Licey. Así es que victoria para los Tigres, que vienen de perder un juego dramático ayer. Con ese mismo dramatismo dejan el terreno. A los Tigres lo dejaron en el terreno ayer. Hoy dejan en el terreno a las Águilas Cibaeñas y toman la delantera en su serie particular 3-2. Un turno grande aquí del norteamericano, también de Wellington Castillo, que lucharon, pelearon bastante esos turnos, se convirtieron en boletos, este último remolcador. Destacar la gran labor monticular del derecho norteamericano Tyler Suber, que resultó ser el pitcher ganador. Ay, papá. ¿Cómo dice? Suscríbete al canal.